¿Qué lo que peñita? Bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Bienvenidos a un video más para el canal. Hoy, gente, bueno, hoy no, ahora acaba de comenzar lo que son los millones de descargas, gente. Acaban de comenzar los millones de descargas, así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer con todo esto. No me ha cambiado la pantalla de título, Yo exijo que me cambie la pantalla de título. Exijo que me cambie la pantalla de título, papus. Aquí tenemos la nueva pantalla. Ahora sí. Hablamos en cristiano, chavales. Ahora sí que sí. Comienzan los 350 millones de descargas. Esperemos que el juego no vaya igual de petado que a las 2 de la madrugada. La verdad que ahí la gente se ha vuelto completamente loca. Y vamos a ver qué nos trae toda esta campaña. Vale, vamos a ver qué nos trae toda esta campaña. El videíto. Todo esto ya lo hemos visto filtrado, ¿vale? Por lo tanto no hay nada así potente. Sin más. ¿Quieren ir a Namek? Con las buenas dragubolas. Vamos a ver qué pasa. Tengo muchas ganas, tío, de ver qué coño trae esta celebración. Entonces, chavales, como siempre, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de electroflama, suscribiros al canal, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en directo todavía, por si os queréis pasar. Vamos a estar farmeando toda la vaina esta. Y el videíto, bien, bien, bien bacano. Se acabó el vídeo. Comienza la celebración, chavales. Ojito. Vale. Bueno, las dos stages. Esto ya no lo podíamos imaginar. El cooperativo. Ok. Vale. Venga, va. ¿Qué trae la campaña? El vídeo que lo acabamos de ver. El login bonus, un login bonus que esto ya lo podíamos ver a partir de las 2 de la mañana. Mucha cosa. New event, ¿vale? Esto va a venir dentro de 2 días, ¿ok? El login bonus son 2 piedras cada día, ¿vale? Con su piedra roja, las 30 llaves y demás. Son 2 piedras cada día, algún Elder Kai, cosita guay, ¿vale? O sea, es un login potente, ¿vale? Hay mucha gente que por ahí he visto quejándose. No le veo mucho sentido a quejarse de esto. Las misiones, bien, el Duel Dokkan Fest, Coming soon, no nos dan fecha, pero ya os digo yo que va a ser para el día 28, más o menos a esta misma hora, a las 8 de la mañana, o si no, justo cuando acabe el eventito del Dokkan Now, ¿vale? ¿Qué más? Qué guapos se ven los eventos, ¿no, tío? Qué guapos. El de Freezer se ve guapísimo, tío. Se ve muy, 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 muy guapo. Seguimos con los tickets, obviamente. Tenemos este eventito, ¿vale? El Hurry Up Friends Waiting Planet Namek, así que es el evento de cooperativo. Vamos a ver qué tenemos que hacer, pero creo que es un total de jugar 40 stage, ¿vale? Creo que solamente jugar un total de 40 stage, subir rangos y demás. Muchas gracias a los panas que se están suscribiendo por ahí. No tengo el copiar pegar por ahí, pero muchas gracias a Azul y Arribas que se han suscrito por ahí, bien, bien bacano. Vamos a ver más. El petan creo que debería llegar para el día 9, si no me equivoco, para el día 6 de septiembre, que eso ya lo estuve comentando por ahí. Tenemos el Papu Porunga, ¿vale? Que esto tendremos un vídeo aparte pues cada día para conseguir a Dragon Ball. Cada día vamos a tener una pista diferente y demás. Me imagino que en el vídeo de hoy os diré cómo conseguir esta y cómo conseguir todas las demás. Para además, quiero ver qué regalos tenemos, ¿vale? Porque eso es algo que no se sabía. No hay ticket Rainbow, tío. Hostia, será el último chance que yo tenía para los tickets Rainbow. Pero bueno, hay 7 tickets, ¿eh? Hay 7 tickets de Summon, una multi. Está bastante, bastante bien. Venga, va. ¿Qué más sorpresita nos depara? ¿Qué más sorpresita nos depara? Hay 3 sets de Porunga, ¿vale? Hay 3... se puede conseguir su Dragon Ball 3 veces. Así que vamos a poder conseguir 3 multis y los regalos que vosotros queráis y demás. ¿Qué más? ¿Vale? La piedra roja. Han puesto a Goku Kaioken y a este. Ok. La piedra lila, no la compréis. Vale mucho. Super discounts. ¿Vale? Creo... Hostias. Sin más, super discounts, descuentos. Estos eventos de historia, que son 2 eventos nuevos, donde vamos a poder conseguir al SSR Goku, que es el Goku que sale así, ¿vale? Sin más. Y aquí donde vamos a conseguir el Zarbon, ¿no? Me imagino que estos dos personajes tendrán algo que ver mucho más adelante en el propio juego. Tenemos el eventito de las carnes, tenemos el Extreme Z Area, que lo vamos a tener desbloqueado poco a poco. Esta vez solamente tenemos a Rikum y a Guldo, que tenéis un showcase ya por ahí por el canal. Nos han puesto la stage número 2 para las Skill Orbs. El Borrash, vuelve todo esto, o sea, vuelve todo lo necesario para estos 2 eventos.
y vuelven todos los eventos de Dragon Ball Z, ¿vale? Vale, Dios, hay un montón de Elderkais aquí, ¿eh? Aquí hay unos cuantos Elderkais. Vuelven todos estos Stream Z Areas. Ok. Esto y esto van a estar abiertos todos los días. Tienen potencial también ahí Full de Mango. Y el Stream Z Awakened de el Freezer para el día 29. Ojo, para el lunes. No, para el domingo. Bueno, es a las 12 de la noche. Quizás esto caiga para nosotros, quizás caiga ya el lunes, ¿vale? Ojito, en la segunda parte se viene el Goku, seguro. Pero segurísimo. New Challenge Event, ¿vale? Esto va a estar también a partir del día 29, ¿vale? Lo tenemos anunciado ya por lo que es todo el tema del juego, ¿vale? El Virtual Dokkan de Planet Namek Saga, el Petan, jiji jaja. ¿Es una colección del Petan con el Celeste? ¿Sí, no? Vale, sí. Y luego, pues estos eventos que ya los hemos tenido antes. La campaña, la primera parte se ve potente, ¿vale? La primera campaña se ve bastante, bastante potente. ¿Dónde estaba el evento este difícil? Esto de aquí. Experience Battle from Two Perspectives. A ver si nos dice alguna cosita más. Support Memory. Esto es un God Event, ¿eh? Esto es un God Event, pero easy. Ok. Esto es un God Event súper, súper, súper easy. La verdad. No nos dicen nada más. Super Type Opponent related to Planet Namek Saga. Will show in the coming. Ok. Esto tiene buena pinta, ¿eh? Este eventito tiene muy, pero que muy, 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 muy buena pinta. A ver si nos pone aquí el plazo de... ¡Joder, Dios! Ah, vale, esto es la piedra... Vale. Estos son los personajes. Vamos a ver cuánto valen los personajes. ¿Nos dicen aquí cuándo van a empezar a repartir las cosas o qué? Las van a empezar a repartir ya, ¿vale? Pero... yo quiero saber si hay algún tipo de orden. ¿Hay alguna noticia, chavales, que nos lo pongan por ahí? 150 monedas cada personaje. ¿Vale? Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso, que es caro. Yo no tenía tantos regalos. ¿Han dado ya todas las memory? Vale, no. Simplemente la piedra roja y demás. No compréis personajes, por favor. ¿Vale? No compréis personajes. Una persona free to play no va a tener para poder comprar ni siquiera un personaje. ¿Vale? Así que... Comprar tickets, pasároslo bien sumoneando y poco más, ¿vale? Pero el pool de personajes es que valga lo mismo. El Goku de Namek, que por ejemplo, Cooler, o que por ejemplo, el Gohan, es que es vergonzoso. Y luego además, obviamente, pues eso, ¿no? Esto también vale 150. Es un timo, es un pedazo de timo increíble. Así que, sin más... No he visto con qué empiezan, la verdad, no lo he visto. A ver si lo ponen por ahí. Eleza, insisto, esto vamos a tener cada día alguno. Stage 1 nos piden... ¿Cómo? Hostia, nos van a pedir que vayamos con las... Hostia, qué bueno, ¿no? Nos van a pedir que vayamos con las tropas de Bardock. The fuck, rarísimo esto, ¿eh? Rarísimo. Vale, State Related to Ginyu Force Members. Ok. Domiciled. Vale, el día 9 nos añaden más stage. Y luego el día 22. Uf, va a llover, ¿eh? Nos va a dar tiempo de farmear esto muchísimo. Pero esto me parece súper raro, tío. Nos piden, obviamente, bueno, para darle un uso, ¿no? A las tropas de Bardock. Así que, bueno, habrá que subirle los links jugando con eso y demás. El Guldo se vuelve una bestia, pero el Rikum se vuelve increíblemente bueno. Así que, genial, sin más. Farmeito y más farmeito. No hay nada así como nuevo, como muy, 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 muy nuevo. Quería mirar eso, ¿no? Si nos ponían el orden del Dual Dokkan Festival, esto, ¿no? Es que no me ha dado tiempo a verlo. Ok. Ah, se puede tirar summons ahora aquí. Ok. Will take some time. Ok. Vale, no. No lo indican. No lo indican. Al menos yo no encuentro que. No lo indican. Pero bueno, por lo que estoy leyendo por aquí por el chat, a la gente que tiene el cero ya se las han empezado a entregar. Así que sin más, empezar a completar absolutamente todo, ¿vale? Y vamos a darle cañita a toda la celebración.
que se viene una celebración bastante, bastante potente. Cositas a destacar, el Eza de Freezer, ¿vale? El Eza de Freezer viene bien potentorro, ¿eh? Viene bien potentorro para el día 29, ¿ok? Sí, para el 29, creo que será para el 29 a partir de las 10 de la mañana, algo así por el estilo, ¿vale? Dejarme chequear rápido el Boss Rush para ver un poco los enemigos, simplemente por curiosidad, por el propio chequeo. Siempre y cuando el juego me deje darle aquí al botón de estar. Vamos, 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 vamos. Si no, pues no sé. De verdad, juego, por favor, ahora. Gracias, menos mal. Vamos a chequear simplemente el boss de la Boss Rush. Sin más, y luego me imagino que en un ratito nos lo pasaremos y demás. Así que vamos a darle cañita de información. La última stage es Goku Super Saiyan 3, Goku, o sea, Vegeta Super Saiyan 2, el transformable, Bellito Gogeta y Bills. 35 piedrazas, ¿eh? Así que nada, sin más, chavales, la celebración ya está aquí, no vamos a perder más el tiempo, vamos a darle full de mango a todo esto. Espero de eso que os haya gustado el vídeo, si así ya sabéis, dejar un pedazo de like y flama y nos vemos en la siguiente, chavales. Chao, chao. ¡Ay!